papá. Kenny. Señora. ¿Víctimas? Solo una. Bueno, por el momento. Vale. El recuento es la máxima prioridad. Inspectora jefa Stanhope, este es el sargento... Sí, sé quién es. Es un placer. ¿Qué le parece Galway? Bueno, ya sabes, verde. ¿Quién es el que está al mando? El que está haciendo preguntas. No, me refería al dueño del campín. Ah, estamos buscándolo. Ya, pues encontradlo pronto. Máxima prioridad, sargento. Ya me ha caído la primera bronca. Date prisa. Sí. Ah, iba a presentaros. ¿Qué tal el...? Ah, muy bien. ¿Se sabe la identidad de la víctima? No, estamos repasando la lista. Así que estaba de vacaciones. No es seguro. Hay como un 20% de residentes. Vale, genial. Bien hecho. Entonces, todo controlado. Sí, vamos a tope. Es una expresión. El mensaje de Bethany no se oía muy bien. ¿Eres Adrian qué? No, Aiden. Vale. Aiden. Supongo que ese es el cuerpo. Sí, se trata de una mujer. ¿Mujer? Es lo que se sabe por ahora. ¿Y no había nadie en las otras? No, el de esta se había ido temprano, hemos ido a buscarlo. Entonces hubo una explosión. Sí, el agua se calienta con bombonas de gas. Boom. ¿Saben qué la provocó? Sí, eso. Si lo prefiere, pase por la cocina, señora. No huele muy bien. Cannabis. Ya comprendo vuestra pachorra. ¿Los bomberos han confirmado que este es el origen? Sí, opinan que apunta a eso. Creen que una chispa voló de aquí a las otras. ¿Cuánto se saca? ¿Para consumo personal y para los amigos? Sí, la potencia eléctrica apunta a unos aficionados. ¿Qué descerebrado pone 500 vatios habiendo cerca bombonas de gas? ¿Uno que quiere provocar una explosión? O las explotas directamente, ¿no? ¿Por qué esperar a un cortocircuito? Pues para poder escapar. ¿Cree que es provocado? Lo que creo es que... no lo sé. Un cable, una lámpara, podría ser cualquier cosa. Marcus. Yo no lo haría. Sé que es mujer, nada más. Eso ya me lo han dicho.
¿Edad? Más de 20, a simple vista. ¿Y murió antes o durante el incendio? El cuerpo estaba en la cama sin señales de que intentara escapar. No hay manchas de sangre, ningún traumatismo evidente. O estarán por el otro lado. Es como si durante el incendio hubiera... ¿Puedes examinar ese otro lado? No, imposible. Vale. Te dejo trabajar. Bien. Tratamiento de incidente grave. Sospechoso, hasta que se demuestre lo contrario. ¿Creen que ya no hay más muertos? Hay muchas bombonas. Podría haber explotado todo. Ha habido suerte. Menos para una persona. Menos para una. ¿Hay indicios de tráfico de droga? No, que yo sepa, pero acabo de hablar con la policía y anoche vino una patrulla por una queja de ruidos. Una fiesta desmadrada. ¿Lo hemos recogido nosotros? Preguntaré. ¿Analizamos el ADN? Sí, ¿por qué no? Dios, ¡qué desastre! ¿Quién es? ¿El dueño? No, el dueño viene de Netherfield. Es de los que acaba de ver que se ha quedado sin casa. Vivía al lado. Este árbol era un monumento a mi mujer. Lo siento mucho, señor. Esta era mi casa. Y fíjese, 20 años pasto del fuego. Ya, bueno, al menos sigue con vida. No podía dormir y me fui a trabajar. No, no, nunca hago eso. ¿Fue por el ruido de la despedida? Les regañé, pero... si ellos... ¿Esa es la hoguera que encendieron? No lo sabemos. ¿Usted los conocía? Creo que podría reconocerlos si viera una foto. Ya, ¿conocía a la fallecida? ¿Cómo? Oh, vaya, lo siento. ¿Pero su vecina? No. No, en esa parte no hay vecinos. Tenemos un cuerpo. Una mujer. ¿Quién? No sé. ¿No han sido solo las casas? No sabe cuánto siento lo que ha perdido. Sígame, por favor. Bien, quiero que vayas a comprobar a su empresa a qué hora ha empezado el vecino su reparto. Y quiero descripciones de los jóvenes. ¿Ese es el dueño del camping? Sí, estaba en Netherfield Hall. Jim Viner y su hija, Claire. ¿Netherfield? ¿Es ese sitio de spa? Spa y golf, creo. Vaya... Señor Viner, soy la inspectora jefe de la... Hay un fallecido, ¿es verdad? Hay una víctima mortal, señor, sí. Espere, aquellas no las alquilo. No están revisadas. ¿Mm? No será Malcolm, ¿verdad? Malcolm Raggert no ha sido. Se había ido a trabajar pronto. Según la lista de huéspedes, nos falta por localizar a Sally McCarron. No, Sally no es huésped. Vive aquí. ¿Quieren que la llame? Por favor. ¿Han preguntado a Dina? ¿Quién es Dina? Mi hermana. Ella lo sabrá. ¡Dina! ¿Se puede? ¿Y sus cosas? Papá, puede que se haya ido a vivir a un chalet. No creo. No lo decía en serio. Sigue saltando el buzón. Sally tampoco contesta. Ya está. Que no cunda el pánico. Seguro que están en el metro. ¿Es posible que las dos se hayan ido a algún sitio juntas, así, de repente? Quizás sí. No lo descarto. Tal vez. Ya. Entonces, tampoco es tan extraño que desaparezcan. No, a ver, son solteras. Salen juntas a veces. Son estas. Sí, ayuda. Ah. Esta es Dina, la de la izquierda. Así que debe de tener 20 y muchos. 34. ¿Puedo quedármela, cielo? Claro. ¿Cuánto hace que son amigas? Desde que llegó Sally, hará unos 8 meses. ¿Alguna trabaja los domingos? Sally, tal vez. Es cuidadora. Tengo su nombre completo. Dina no, ella
ayuda aquí algunas veces con la limpieza, pero no tiene un trabajo. Está claro que está en el paro. ¿Y por qué cree usted que ha podido mudarse a un chalet? Llevaba tiempo comentándolo. Ya, pero quería uno de lujo, no uno de esos cutres de ahí arriba. Ya, pero ¿es posible que se haya mudado a uno de los vacíos? Es posible, sí, pero... Llámala otra vez. ¿Celebra despedidas de soltero en el camping? No nos dedicamos a eso, gracias a Dios. Pues tenemos informes de que aquí hubo una. ¿Los amigos de Ryan? No, se iban a la ciudad. ¿Quién es Ryan? Su novio. Su despedida era anoche. ¿Por qué iban a venir aquí? Es DJ y le dejan entrar en todas partes. ¿Has hablado con él, querida? Le he dejado mensajes. Estará durmiendo la borrachera. Oiga, no es mejor que vea el cuerpo y acabar de una vez. Verá, preferimos hacerlo vía ADN, señor. Siento tener que preguntarle esto. ¿Hay algo que pueda decirnos que nos ayude en la identificación? ¿Y su pulsera? Tiene forma de pájaro. Fue un regalo de cumpleaños y no se la quita nunca. No ha preguntado por el cannabis. Quería ver si ellos me lo decían. ¿Eres nuevo en homicidios? No. He estado en tráfico de armas, drogas, en muchos. ¿Es esto? Sí, es un pájaro. ¿Se lo digo a la familia? Todavía no sin la confirmación del ADN. No cuando hay otra persona desaparecida. Esto es una baratija, se la regalaría a su amiga. ¿El día de su muerte? ¡Qué coincidencia! Sí, igual que mudarse a un chalet que luego se incendia. Lo siento, tenemos que cortar esa pared, no hay otra forma de sacarla. Espera, esta es la parte de fuera. Alguien la encerró dentro. Primera prioridad, la chica de la derecha, Sally McCarroll, desaparecida. Tenemos gente buscando entre los terrenos colindantes. Cruzad los dedos para que no encontremos otro cuerpo. La otra primera prioridad es esta chica. Puede que sea la fallecida. Se llama Dina Weiner. Creemos que es el cuerpo encontrado en el chalet incendiado. Causa de la muerte desconocida. Nos ha llamado Marcus. La sangre está carboxilada. Indica inhalación de humo. Murió en el incendio. Quiere ver los pulmones, pero sí. Vale. Así que causa de la muerte, inhalación de humo. Causa del incendio... Quizá un cortocircuito en la instalación en el chalet adyacente, que se usaba como fábrica de cannabis. Bueno, por fábrica quiero decir cultivo privado. Sin embargo, estaba encerrada. ¿Por qué y por quién? ¿Quién tenía acceso a las llaves? ¿Indicará que el cortocircuito fue deliberado? ¿Y quién cultivaba el cannabis y quién lo sabía? ¿Algo de la despedida? El novio es Ryan Sinnott. ¿Ryan Sinnott es el novio de la hija? Sí, el padre vive en el pub Seven Sisters, por Mileside Beach. No está lejos, ¿verdad, Ken? Nah. Los de la despedida duermen allí, pero se han ido en minibús al campo a primera hora. ¿Más información? Queja por ruidos, resuelta por el ayuntamiento. Y sabemos que la policía habló con el dueño del camping hace 6 meses, más o menos. ¿Hablaron con él? ¿Qué significa eso? Solo dicen que hablaron con él en Parkinthorpe Cliffs. No sabemos más. Es un sitio para hacer el amor al aire libre. Oh, supongo que vas a menudo, Kenny. Ve allí y lo verás. ¿El dueño y su hija estuvieron fuera de la ciudad todo el rato? Pues el coche no se movió de Netherfield Hall desde el viernes hasta que lo recogimos. Por lo visto usó el wifi de su habitación y la hija estuvo en el bar hasta las 2. ¿Qué más da?
Tiene pinta de estafa al seguro. La mayoría de incendios son por pasta. Ahí quería ir a parar. Kenny, investiga a la familia, el dinero, el negocio. Hecho. ¿Y de las cámaras de seguridad? ¿Hay algo? Ah, sí. A ver. Es de las de recepción. Es todo lo que hay. Un paquete de paracetamol medio vacío. ¿De cuánto es? ¿De 12 horas antes de su muerte? Se la ve muy contenta, ¿no? Los de la despedida están en Huntington Sands. Bien, venga, sargento, nos vamos a la playa. Eran unos 5. Aún no lo he visto muchas veces. No quiero delatar a nadie, pero se llama Ryan Sinnott. Sale con la hija de Jim, creo. ¿Y vio usted a Dina? ¿O a Sally McCarroll? No. No, no habría llamado a la poli si la hubiera visto. Dina me cae muy bien. ¿Por eso me la han quemado? Porque llamé a la poli. ¿Y Claire está bien? Un poco conmocionada. Me llamó, pero creía que era para darme la vara. ¿Vivía allí? Bueno, Dina, la tía de Claire, está desaparecida. Igual que su amiga Sally McCarroll. Estaban con nosotros. Nos vimos en el pub. Pero, ¿cuándo las visteis por última vez? Eso fue en el camping. Quedábamos allí después del pub. Vale, entonces sí que fuisteis vosotros, los de la hoguera. Se nos olvidaría apagarla. Lo siento. ¿Fue culpa mía? Estamos investigándolo. ¿Y esa herida? Me di un golpe jugando en la piscina. Acabé en urgencias. Miré, si se quedó sin apagar, fue culpa mía. Somos buena gente, ¿sabe? ¿Cuánto bebisteis? Empezamos en el pub hacia las 8. Lo cerraron. Y nos vinimos al camping, así que... mucho. ¿Por qué no fuisteis a la ciudad? Nos topamos con unas amigas de Ryan. Fue idea de ellas. Era mejor que sudar en una discoteca. ¿Y fuiste al camping por alguna otra razón? No, Dina insistió, así que cedimos. ¿Cuánto había bebido ella? Suele estar muy dispuesta, así que... quién sabe. Pero no nos pasamos tanto. El tío que nos regañó exageró un poco. Dina desapareció. Sally se marchó a dormir. Y el resto se llevó a Ben. Entonces... ¿puede que fueses la última persona en ver a Sally o Dina con vida? No. Sally no está muerta. ¿Cómo lo sabes? Es necesario que esto se sepa. Perdóname. Claire, ¿a dónde vas? ¡Ray! ¡No está parta! ¡Claire! ¡Claire! ¡Espera! Se nos ha adelantado. Claire. Por favor. Claire, ¿estás bien? Mírame. Sally está arriba. Ella está bien. Es Ryan. No quiero hablar con él. Tú eres... Soy Riley. El hermano de Ryan. Hola. Querida, nosotros te llevamos. ¿A dónde? Al camping. No,
¿Sally McCarroll? Inspectora jefe Vera Stanhope, ¿podemos hablar, querida? No será Dina, ¿verdad? Bueno, estamos esperando la confirmación del ADN. Pero he mirado dónde estaba. Estaba en la playa Mileside a las 8 de la mañana. Lo juro. La persona que hemos encontrado murió mucho antes. Tenemos una, la instalamos en Ibiza por si nos separábamos. ¿Lo ve? Está aquí mismo. ¿Aquí? Vendrá a buscarme. Llámela. Vale. No lo toque. ¿De quién es el cuarto? De Ryan. ¿Y estuvo Dina aquí contigo en algún momento? No, estuvimos en el bar. ¿Cómo ha llegado esto aquí? El forense ha confirmado el ADN, es ella. Lo siento, querida. ¿Quién más tiene acceso a las llaves del chalet? El personal, además de yo, Claire y Dina. Ah, y Sally. Nos ayuda a veces. Están en un cajetín. Nos lo llevaremos para analizarlo. ¿Cuándo llegó usted al hotel? Salimos este viernes. Iban a ser 2 noches. La boda era allí. A Claire iban a regalarle un fin de semana por ser la novia y también a su madre. Mi mujer no está, así que fui yo solo. ¿Dónde está su mujer? Murió. En 2003. Le dije a Claire que 2 noches era mucho. ¿Qué ha pasado? Papá. Ya tienen el ADN. Es ella. Ya. Quizá haya un error, porque no puedo entender qué hacía ella ahí arriba. Lo siento, señor. Estamos seguros de que su hermana ha muerto. Tranquila, estoy bien. Pide una orden de registro. Quiero que se pase a registrado a ver si encuentran algo más que el móvil que involucre a Ryan. Vale. A Bethany, ¿has mirado lo del seguro? Sí, solo responsabilidad civil. No cobran ni un centavo. ¿Pero qué haces, niña? Mire, sé que está ocupada, pero quiero saber una cosa. ¿Bien? ¿Qué es? ¿Fue eléctrico? ¿El incendio? ¿Y por qué lo preguntas? Ryan guarda cosas allí. Mi padre no lo sabe, pero le dejo. Explícame de qué cosas hablas. Cultiva hierba. Y si esa fue la causa, no estoy dispuesta a encubrirle. Vale. Gracias, querida. A ver, ¿qué motivos podía tener? Ryan dejó que ardiera para destruir la hierba y Dina fue un daño colateral. ¿Destruirla siendo para consumo personal? Puede que se agobiara al ver a la policía. ¿Cuando iban por una queja de ruidos? Nah, no me lo trago. Además, ¿por qué estaba encerrada? No sé, dínoslo tú. Dina sabía demasiado. ¿De qué? De la relación de Ryan y Sally. ¿Y por qué habría de importarle? Dina era la tía de Claire. ¿Y qué más da eso? ¿No era su madre? Pero uno de los chavales, Ben, dijo que Dina se quejaba de los cuernos de algunos. ¿Y lo dices ahora? ¿Hay más perlas? Dina empieza a rajar. La encierran para que se calle. Se van a enrollarse y no apagan las luces. ¡Oh! Estáis llenos de teorías. No como otros. Bethany, vete a hablar con Ryan. Vale. Y tráeme los resultados de los niveles de alcohol. Mark, el ADN de la llave. Y tú ve a esa residencia donde Sally dice que trabajaba. ¿No puedo interrogarla? Va a ser que no. Quiero información de esa mujer. Alguien tiene que hacerlo. ¿Algo en particular? Si lo supiera, no me haría falta buscar.
odia a los descarados. No lo olvidaré. Tranquilo, los primeros 3 años son los peores. Dame un minuto. ¿Planeado que los chicos volviesen? No, a ver, Dina sabía que estarían en el pub. Quería una fiesta de piscina, como las de Ibiza. ¿Entonces no habíais quedado con los chicos antes? No. Ella los convenció. Volvimos, nos bañamos desnudos y la perdí de vista. La daba durmiendo. ¿Sabías que se había mudado a un chalet? Sí. Quería tener su propia casa. ¿Por qué? Para tenerla, creo. A ver, Jim es un buen tío, pero la agobiaba. Fue la palabra que usó. No creo que hubiera nada malo. Os bañasteis desnudos. Ella desapareció. Y luego tú te marchaste al pub con Ryan, ¿es así? Solo esa vez. No estábamos saliendo ni nada. ¿Dina sabía lo que pasaba? Sí. ¿Y qué opinaba de eso? Miró para otro lado. Estaba cabreada con Jim y Claire por no haberla llevado al hotel. ¿Cuánto había bebido ella? No era muy bebedora. Pues hay testigos que dicen que estaba como una cuba. No sería por el alcohol. ¿Cannabis? No, de eso nada. Se encontraba mal y le di una de mis pastillas para las migrañas. Son bastante fuertes. Eso y un somnífero. Estaba emperrada en querer salir. Quizá le dieron algún tipo de reacción. ¿Sabías que antes ya se había atiborrado de paracetamol? No. No lo sabía. ¿Por eso no se despertó? ¿Quién ha dicho que no se despertó? Buenos días. He llamado antes. Vengo a ver al director. ¿Sargento Haley? Tengo entendido que Sally McCarroll era empleada suya. Sí, durante un tiempo. ¿Cuánto estuvo? Bueno, por desgracia tuvo que irse hará unos 8 meses. Dijo que tenía el título de cuidadora y no era así. Ya. ¿Y la despidió? No. Una de las pacientes que cuidaba le dejó un dinero. Tampoco mucho, pero la familia pensó que había pasado algo raro y hubo mal rollo. ¿Qué pasó con el dinero? Le pedí que lo devolviese. Ella se negó y decidió marcharse. Gracias por su tiempo. De nada. No hay una ingesta de alcohol significativa. Ya. ¿Y por qué estaba tan alterada? ¿Fue por la medicación? No estaba muy psicotrópica. Hay algo, pero a niveles muy bajos. ¿Y alguna droga recreativa? No, ni rastro. Ay, vamos, Marcus, tú eres de los pocos que sé que puede darme algo bueno. ¿He subido de nivel? ¿Qué tal va Joe? No quiero que vaya a verle. Ya tiene a Celine para eso. Ha pasado página. Confírmame por lo menos cuál es la causa de la muerte. De acuerdo. Sabía que el gas era un peligro. Lo siento. Fui descuidado.
¿Qué hacía esto en tu cuarto? Se lo dejó ella en el bar. Iba a devolvérselo. Pero la app lo situaba en la playa esta mañana. No sé nada de eso. Estaba surfeando. Así que esto volvió solo a tu cuarto y se metió en el cajón. Son inteligentes. Pero teletransportarse... A eso se lo diré sin comentarios. Enseguida estoy Quédate. Contigo, querida. Ha dicho que lo siente, que sabía que el gas era muy peligroso. Anda, pues mira tú qué bien. ¿Ha confesado? No, se lo dice sin comentarios. ¿Está protegiendo a alguien? Le preguntaremos por Sally, por si hay algo más que una noche loca. Jefa, hay una huella parcial de Sally en la llave, pero también de otros que tienen acceso y de desconocidos, así que... No sabemos nada. Gracias. De acuerdo. Señora, es el sargento Haley. ¿Qué? Ah, ¿qué quiere? ¿Sí? Sé que Dina hacía pagos regulares a S. McCarroll y a R. Sinnott. Kenny, has acertado. Los incendios son por dinero. Además... Escribió al director de la sucursal bancaria para darle a Sally acceso a su cuenta en caso de su muerte. Así que he hecho bien mandándote allí. ¿O no? Tráemelo todo. De nada. ¿Era por la hierba? No, no la vendo. ¿Y por qué te daba dinero? Hemos visto los extractos. No sabía que me lo daba. Eres poco creíble, Ryan. ¿Proteges a alguien? No. ¿Estás protegiendo a Sally? No. ¿Por qué Dina te daba dinero? Porque me ayudaba. Pero en esta carta que le escribió al banco, ella pedía que continuasen en caso de su muerte. No significa nada. Solo que se le iba la cabeza. Eso tiene gracia. La conociste hace 8 meses. Es que ella era así. ¿Y en qué crees tú que estaba pensando cuando escribió esto? En mi último trabajo. Una paciente me dejó dinero y sabía que era para ayudarme y quiso copiarla. ¿Sabía que te echaron? No. Me daba vergüenza. Y más por no tener el título. Mira, te diré algo. Creemos que alguien encerró a Dina en su chalet. ¿Qué? Mira. No. Sí. ¿Quién? Eso dímelo tú, cielo. Pero no fui yo. ¿Por qué iba a hacerlo? Una razón podría ser para enrollarte con Ryan sin que os incordiase. Yo no haría eso. Otra razón podría ser que la encerraste para protegerla y que no fuera a la piscina mientras te enrollabas. Tampoco haría eso. ¿Seguro que no? Era mi amiga. El dinero que recibía Dina al mes no era del trabajo, era de un fondo. ¿De un fondo? ¿Son millonarios? Yo me inclino por la lotería. Sargento, sabía que darías con algo. Bien hecho. ¿Ya se pueden presentar cargos? Eso depende de lo que tenga Marcus de las pruebas forenses. No van a poder fingir que fue un accidente, eso seguro. Había restos de acelerante. Puede que gasolina delante de los chalets. Conseguiré muestras de los vehículos de los sospechosos. Y de la ropa que llevaban esa noche. Vale. Ay, no. Espera, espera. Acelerante. Por lo tanto, no fue un incendio lento como creíamos. El fuego pudo haber empezado unos 20 minutos antes de que llamaran a los bomberos. ¿Después de las 6? Cierto. ¿Y a quién podemos situar en el camping hacia las 6? Aparte de a los 500 que había allí. Es muy difícil saberlo. Los horarios que han dado los jóvenes tienen inconsistencias. ¿Algún testigo que no estuviera como una cuba? ¿No había un conductor que no bebía? ¡Oh!
Hola, querido. El jefe no está. Volverá a las 5. Ajá. ¿Fue usted el conductor de la despedida del Seven Sisters? Sí. Le contrataron toda la noche. ¿Y a dónde fue después de salir del camping y de dejarlos en el pub? A urgencias. El alto se dio un golpe en la piscina. ¿Fueron todos? Sí, todos. Bueno, no. Hubo uno que se fue con... ya saben, el de la chica. ¿A dónde fueron? Yo los dejé en el pub. ¿Volvió a verlos después? Sí, sí, en la ventana. Los despertaron para entrar. ¿A qué hora fue eso? Llegué aquí a las 6:45, así que hacia las 6. ¿Cómo se comportaban en grupo? ¿Comparado con otros? Unos santos. Algo de spray. Les facturé los daños. No fue nada. Sí, es... bueno, es mi seguro. Por si el jefe se cree que ha sido culpa mía. A ver, ¿dónde estaba? Aquí tiene. Las 10:30, ¿eso está bien? Sí. 5 minutos después estaba así. ¿Vio a quién se lo estaba diciendo? No, yo solo quería que se bajase. Se echó a llorar. Normalmente es el novio el que llora. ¿Y dijo algo de por qué estaba enfadada? Había roto con su novio. No me pareció serio. ¿Cómo se nos ha escapado? Ha escapado un novio. La familia no lo ha mencionado, los amigos tampoco. ¿Error del conductor? ¿Por qué ocultarlo a familiares y amigos? Ya era mayorcita. ¿Mayorcita? Estaba botando encima de una limusina. Con 34 años y seguía viviendo con su hermano todavía. Es raro, ¿no crees? Incluso en estos tiempos. Y está esa carta que le escribió al banco. ¿Qué hará con Sally y Ryan? ¿Soltarlos o retenerlos otro día más? No podemos situarlos en el incendio. Dile a Kenny que suelte a la chica y que acuse a Ryan por intención de tráfico de cannabis. ¿Hemos mirado en Facebook? Están en ello. Todo está con contraseña, así que aún no ha habido suerte. Pregúntale a Sally si Dina tenía un novio escondido. Y que presione a Marcus por la actividad sexual. ¿Has oído? Sí, ha sonado un poco raro. Hay 2 entradas de cine en su móvil, son del viernes. Edwards va a preguntar. Ya pues, todo eso vendrá bien. Pero no nos da una razón, ¿no cree? ¿Por qué matar a alguien porque sí? No es fácil meterse en la cabeza de un asesino. No piensan como nosotros, eso es lo malo. En realidad... se acabará enterando, así que se lo diré. Hace un par de años, maté a un camello. Sí, ya lo sé. Y he esperado a que se lo dijera. Ya me vas pillando. Tenía un arma. Lo sé, he leído el informe. Defensa propia, fuerza proporcionada. No vamos a dejar que los delincuentes se salgan con la suya. ¿Vienes o no? Dina pudo mentir, está claro. O tal vez el conductor no la entendió bien. Vamos a presionar con el acelerante a ver qué es lo que sale de ahí. ¿Qué? El de la taquilla del cine ha reconocido la foto. Dice que va allí como un reloj, una vez a la semana, con su hermano pequeño. ¿Hermano pequeño? ¿Qué ha pasado con el novio? ¿Estás seguro? Eso ha dicho. Que no se perdían ni un estreno, que eran muy fans. ¿Y Dina le dijo que era su hermano pequeño o es lo que se imaginó el de la taquilla? Se lo dijo, se lo pregunté. Un listado con los mensajes de Dina. Prepárese, son lo que se llama picantes. Pues no sé qué habrás leído tú, Kenny. Qué bien que te gustase. Hay más si quieres. Tu mente está sucia. Qué bien que te gustase. ¿Qué? ¿Un regalo? El 12.
¿Compró algo el día 12? Hay un email con un recibo de una tienda online. Material electrónico, 344 libras. Pues métete ya en la tienda a ver qué hay que pueda costar eso. Venga. Una Xbox o un iPad. 1-0 para el alumno aventajado. Esa transferencia es Resino. ¿Cómo sabemos que es Ryan? No se sabe. No se sabe. Riley está dentro y un camarero dice que de mayor será muy responsable. Sí, ya me imagino. Y también tenemos esto. A las 2 de la madrugada cambió su perfil de Facebook. Desde el portátil en su chalet. Tengo una relación con Riley Sinnott. Señora. Y lo borró desde su móvil a las 8 de la mañana. He caído en que en su declaración Malcolm describe a un chico de 17 años en el camping hacia las 4. Bien, pues que Malcolm le identifique. Vale. Gracias, Ken. De nada. ¿Podrías hablarnos de Dina Byner? Ella y yo éramos amigos. Íbamos al cine y eso. Para reírnos. ¿Por qué Dina te metía dinero en tu cuenta? Estaba dándole clases de conducir. ¿Con 17 tienes carnet? No. ¿Por qué no en metálico? Ahorro para irme de viaje. ¿Clases de conducir? Pues nos enteramos ahora. Me dijo que no se lo dijera a su hermano. ¿Por qué? No lo sé. Dijo que no la dejaba conducir. ¿Y eso? No sé, no se lo pregunté. Solo cogí el dinero. ¿Por qué le decía a la gente que era su hermano pequeño? Yo qué sé. Era una broma. Es que no sabría describirlo. Es graciosa. En plan, bien. Háblanos de Facebook. Puso un mensajito dedicado a ti y de repente, ¡puf!, desapareció. Yo lo borré. ¿Qué hiciste con el móvil? Dejarlo donde Ryan para que se lo diese a Claire. Échale un vistacito a esto. ¡Lárgate! ¡Venga, lárgate! ¿A quién está gritándole? Les he preguntado a los demás, pero nadie parece saberlo. Me invitó a su chalet. Dijo que quería enseñármelo. Que ya tenía una casa propia. Yo no sabía si se refería. Pero tuve que pararle los pies, ¿vale? Era demasiado vieja. Quería ser amable. Ayudándola a aprender a conducir. ¿Reconoce a alguno de estos? ¿A ninguno? Atrás. Vale. Era este. ¿Seguro? Sí. ¿Estuviste en la despedida? No. ¿No? Pues tengo un testigo que dice que sí te vio en el camping. Así que estuviste o no en la despedida, sí. En la hoguera. Sí. Bueno, no estaba invitado. Fui después para darle el móvil. Ah, mira, qué detalle. ¿A qué hora fuiste? Sobre las 6. ¿A las 6? Es un poco pronto para un chico de tu edad. Quería disculparme. ¿Y lo hiciste? No. Estuve buscándola. Sabía que ella se había mudado. Pero llamé y me abrió un tío. ¿Malcolm Rager? No tengo ni idea del nombre. Me gritó y dijo que iba a llamar a la poli. Ya no tengo nada más que decir. Ve lo que ha puesto Dina en Facebook, se agobia, decide volver al camping, tienen una bronca muy gorda, le quita el móvil y luego quema el chalet. ¿Y la mata por una frase en Facebook? Humillación. Vergüenza. Oh, venga, es un adolescente, esto es muy importante para ellos. Tú piénsalo, tuvo que volver hasta el camping, encontrar un chalet que no había visto en toda su vida, conseguir el acelerante.
Demasiado para un crimen pasional. Cuadras y demostramos que miente sobre la hora. Señora, Marcus dice que quiere verla. Cree que tiene algo. ¿Quiere que detenga a Riley? Mirad, podría aceptar un crimen pasional si fuera un cuchillo o algo así. Pero ni con la diferencia horaria. No, dejadle en paz. Causa de la muerte. Y no me digas que fue porque le cayó un rayo. Eso está descartado, pero no puedo decirte más. Ah, ¿para eso me haces venir? Sin embargo, he encontrado esta placa de metal en el cráneo. Estaba tapada por un trozo de tejido desgarrado. ¿Has mirado en su historia clínica? ¿Tú qué crees? La conseguiré. ¿Y cuándo le pusieron eso? ¿Hace una semana, meses, cuándo? Yo diría que décadas. Así que en algún momento, Dina sufrió... ¿una qué? Una grave lesión craneal. De la que nadie ha dicho lo más mínimo. ¿Por qué? Bueno, me han soltado bombas mucho peores. No, esa no es la bomba. No hay humo en los pulmones. La analítica no dijo que... Lo sé, pero también estuvo delante de la hoguera. Dije que no podía confirmarlo hasta estar seguro. ¿Estás diciéndome que murió antes del incendio? Sí, murió antes. El incendio no la mató, pero eso no significa que no tenga nada que ver. Y hasta que no tengamos la causa, cualquier teoría es posible. ¿Qué es lo que sabemos de su hermano? Solo que es muy trabajador. ¿Algo más? Que no gana mucho, por lo que parece. Tiene la cuenta bancaria a cero desde hace 8 meses. Pero si el camping está a tope. Ya, pero aún así no cubre gastos. Ya sé por qué. Me han llamado del ayuntamiento para saber si se vendió alcohol durante el incendio. ¿Por qué quieren saberlo? Porque le quitaron la licencia de venta hace 8 meses. Pero si tiene un bar nuevecito. Ya, pero no puede vender alcohol, al parecer. Así que será al margen. Le quitaron la licencia por servir alcohol a menores y las quejas por ruido. Tiene un aviso final de cierre. Un momento, aquí hay un recibo de Dina. 300 libras en bebida en un súper y 400 libras en material de piscina. Déjame ver eso. El hermano vende alcohol a escondidas. Y ella va salvando el negocio con su tarjeta. ¿Eso le hace culpable? No del todo. Porque estaba a 50 kilómetros y no tiene nada que ganar porque no hay seguro. Es cierto. Toma. Salvo que Dina fuera el seguro. ¿No me dijiste que ella tenía un fondo? Una abogada de aquí nos va a conseguir los papeles. Su propia hermana. Tendría que estar muy desesperado. Señora, perdone, he preguntado por el suceso de la poli con Jean en Parkinthorpe Cliffs. Es un sitio para suicidas. Entonces no es solo para amantes, Kenny. Bueno, la familia no nos habló de la lesión craneal de Dina. ¿Eso significa algo? Tengo a su neurólogo. Una consulta privada pagada por el hermano, Jim. Bien. Pues vamos a verle. Dina tuvo una lesión craneal. Sí, un accidente de moto le arrancó medio cráneo. Es ella, ¿no? ¿Cuándo pasó? Yo era residente, así que a finales de los 90. La he visto al menos una vez al año. ¿Iba en la moto o la atropellaron? Eso no lo sé, pero dejen que lo mire. ¿Sufrió algún tipo de daño permanente? Alguna minusvalía, nada definitivo, pero sí que le dejó un pequeño retraso. ¿Problemas de aprendizaje? No, no tanto. Podría parecer algo inmadura, tal vez. Le dañó la parte del cerebro que controla los impulsos. Explíquese. Cosas como apuestas o conducta inapropiada, pero nada demasiado evidente. ¿Por qué? ¿Se ha metido en un lío? Daños en el lóbulo frontal. En coma 3 semanas. Se cayó de la moto. ¿Alguna otra cosa más que pueda decirnos para cotejarla? Supongo que ella iba de paquete.
La recogió del lugar una ambulancia en el camping de la costa. ¿Les ayuda? Sí, cosas así. Al conductor se le fracturó el brazo. Su hermano, Jim Bainer. Si él era el que la cuidaba, era un motivo para matarla. Se saturó y no pudo con la responsabilidad. Sally dijo que la agobiaba. ¿Te cuadra eso? Sí, sí estaba resentido. O se sentía culpable. ¿El fondo no sería la indemnización del accidente? Esa sí es una buena pregunta. Eso está muy bien visto. Hagámosle a la familia algunas preguntas difíciles. Eso, sigan. Disfruten del paseo. Por el lugar de un crimen. Oh, cierra el pico. Han pagado sus vacaciones y quieren disfrutarlas. Lógico. ¿Y usted de las suyas? No eran vacaciones. Era un funeral. Mi tía Vera. Ver tu nombre escrito con crisantemos gigantes es muy deprimente. ¿Estaban muy unidas? No, qué va. Me hacía recoger patatas. Eso eran unas vacaciones para mi padre. Entiendo. Y les regalaban carbón por Navidad. Sí, teníamos que enterrarlo nosotros. ¡Fuera! No, papá. Espera, son ellos. ¡Déjale! ¡Papá! ¡Venga, vete! ¡Déjale! ¡Papá, no! ¡Ya vale! ¡No vuelvas a aparecer! ¡Te mato! Tranquilízate. Se acabó la boda. ¿Qué puedes contarme del accidente de moto de Dina? Yo tenía 4 años, así que no sé nada. ¿Y no se hablaba de eso? Creo que todos querían olvidarlo. ¿Cómo le afectó? Mi madre dijo un par de veces que le cambió, que no era la misma. Pero se alegraron de que sobreviviera. No ha sido nunca un secreto. ¿Por qué quiere saberlo? Para hacernos una idea. Ella era... Solo era Dina. Háblame del incidente. Cuando perdisteis la licencia. Fue culpa mía. La puse en la barra. Se emocionó y se descontroló. ¿Qué años tenían ellos? 17. No eran tan niños. Prefería a la gente joven. No en plan mal. Le gustaba su compañía. Se sentía ella misma. Emborracharse, bañarse, desnuda y esas cosas. Una de las madres se enteró, le pareció inapropiado y denunció. ¿Y eso qué le pareció a tu padre? ¿A él? Creo que la superó. Quiso suicidarse. Él cree que yo no lo sé. Pero lo sé. Me resulta raro que usted no lo mencionase. La gente cotillea, se creen que está loca. ¿Piensa que pudo tener un impacto en su conducta? No creo. Para los médicos, sí. Ellos solo ven problemas, no lo que había progresado. No podía conducir, pero su vida era normal. Tenía amigos, trabajaba, se iba de vacaciones. Dina era una persona buena y encantadora. ¿No fue su conducta lo que le hizo perder su licencia? Se emocionó un poco, solo eso. Pero debió de doler a nivel económico, sin bar. No fue lo ideal, lo reconozco. ¿Alguna vez usó usted su tarjeta o le pidió ayuda económica? No, jamás. Yo nunca haría eso. Su dinero era su dinero. Pues resulta que hay un par de movimientos recientes en su tarjeta de crédito. 400 libras en material de piscina, 500 libras en el súper. ¿Qué me dice? Lógico. 20 libras. 20 libras. 30 libras. 50 libras. ¡Las cervezas! Para sus amigos y su maldita fiesta de piscina. Papá, ¿qué ocurre? Ella cree que cogí dinero de Dina para esto. ¿De qué va? Nunca tocaría su dinero, jamás. Cálmate. No.
¿Esto es lo que hacen? ¿Meterse con los familiares? Me ha preguntado de todo. El sargento Ashworth hace su trabajo. Pues no lo parece. Está de luto. Mi vida acaba de estallar por los aires y ustedes vienen y encima nos pisotean. Ya basta, Claire. Cuanto más nos cuenten, más fácil lo tendremos. Hable con la abogada. Ella se lo dirá. No podía tocar su dinero, aunque hubiera querido hacerlo. No sé cómo, pero Jean acaba enterándose de la fiesta en el campín. Ve que Dina está causando muchos problemas. Cree que es el fin y decide cortar por lo sano y acabar con ella. ¿Y matarla a ella en vez de a sí mismo? Ya, bueno. Su intento de suicidio y el negocio con aviso de cierre, eso sí que cuadra en el tiempo. Debía de estar desesperado. Ya, pero no saltó, ¿verdad? Pensaría en otra solución. ¿Pero cómo llegó hasta el camping si su coche no se movió del parking del hotel? ¿Hemos comprobado las cámaras? Sí, hay un Megane que para en el terraplén. En la carretera que hay colina abajo. Intentamos ver la matrícula, pero... ¿Qué me dices de ella, la hija? En el hotel nos han dicho que estuvo bailando hasta las 2. ¿Qué importancia tiene eso? ¿Pudo tener un cómplice en el camping? Investiga el móvil del padre. Es... Lo siento mucho, pero así es como va esto, querido. Dos pasitos para adelante, un pasito para atrás. Busca la bala. Balística confirma el arma. Huellas dactilares y todo arreglado. Ah, bueno. ¿Quién es Ashworth? ¿Yo? Ah, es un... Es el antiguo tú. Ay, perdona, he sido... No me importa. ¿Dónde está? Oh, un buen ascenso. Una buena casa, en un buen barrio, con otra hija de camino. ¿Ah, sí? Pues me quedo con usted. A ver qué historia nos cuenta esa abogada. ¿Conoce a la familia hace mucho? Me encargué del papeleo cuando los padres se hicieron mayores. El dinero es de la venta de su casa. Oh, vaya, creíamos que era de una indemnización. ¿Dina podía acceder al fondo por sí misma o iba todo a su cuenta? Lo segundo. ¿Y si quería más? Podía pedírselo a los fiduciarios, pero somos muy inflexibles. ¿Quiénes son los fiduciarios? Yo y un par de amigos de la familia. ¿Y es Jim el pariente más cercano? ¿Malcolm y Leslie Raggert? ¿El Malcolm Raggert que está viviendo en el camping? Pues sí, ese mismo. Se mudó allí cuando murió su mujer. ¿Cuándo fue? Hará unos 8 meses. ¿Y de qué murió? ¿Neumonía? ¿Septicemia? Una de las dos. Vas al hospital con una de ellas y en 6 semanas ya estás muerto. ¿Y Jean y Malcolm siguen siendo amigos, que usted sepa? Creo que lo son. Lo eran cuando redactamos eso. Gracias, querida. Kenny, díselo. Recogimos a Malcolm de su trabajo el día del incendio. Sí, la patrulla le encontró allí. Lo hicimos después de acordonar la zona. ¿Y preguntasteis a qué hora llegó allí? No, lo trajimos como víctima del crimen. Después de hablar con Raggers, te pedí específicamente a ti que lo comprobases. ¿Lo hiciste? No, fui con usted a ver a la familia. ¡Qué fiasco! Coge su declaración y léemela. La música a tope, un montón de juerguistas. Me despertó un niño con chaqueta roja que llamó a mi puerta. Me fui al trabajo a las 4:30. ¿Y a qué hora dijo Riley que fue al camping? Después de las 6. Traedme a Raggert. Venga, buscadlo. De acuerdo. Dividámonos en grupo. Cada grupo a una planta. Vosotros dos, venid conmigo. Thank you.
Solo quería comprobar una pequeña discrepancia en su declaración. Nos dijo que salió a un reparto muy temprano, hacia las 4:30. Pues un testigo cree haberle visto en el camping hacia las 6. ¿Qué testigo? El joven que usted identificó, con el que dice usted que habló. Sí, sí, lo siento. Me confundí. Hacia las 6 es probable, sí. Estaba en su furgoneta. Fíjese. ¡Qué cosas! Vaya, aquí pone que fichó en el almacén a las 7:50. ¿Concuerda eso con lo que me cuenta ahora? ¿Que se fue a trabajar más tarde de lo que dijo en su declaración? Sí. Como ya le he dicho, lo más seguro es que me fuera a las 6. Pues nada, aclarado. ¿Y qué pudo hacer que se equivocara en su declaración? Mi confusión. Sí. Por las circunstancias y eso. Señora, ¿Malcolm le ha aclarado algo? Sí. Ese miente más que habla. Va a venir para repasar su declaración. Bien, lo del móvil de Jim. Recibió 5 mensajes de Malcolm entre medianoche y las 4. No los contestó. Además, Malcolm no paga el alquiler. Lleva viviendo gratis los últimos 8 meses. ¿8 meses? Todo gira en torno a los 8 meses, ¿verdad? Dina les hace perder la licencia. Jim casi se suicida. Señor Weiner, disculpe. Tenemos entendido que el señor Raggert le hizo varias llamadas. Lo sé. Por el ruido. Lo tenía apagado. De haberlo cogido, habría venido. ¿Por qué lo tenía apagado? Para descansar. ¿Por qué le perdona el alquiler al señor Raggert? Estaba en apuros. No era capaz de hacer nada. Cuando se murió su mujer, tuvo que ponerse a trabajar. ¿Esperaba usted algo a cambio? No. ¿No? Para nada. ¿Seguro? ¿Y esto a qué viene? ¿No creerá que fue Malcolm? No. No, no es sospechoso por ahora. ¿No estaba en el trabajo? ¿Usted cree que debería ser sospechoso? No lo sé. No sé qué decir. ¿Son muy amigos? Se enfada conmigo alguna vez, pero lo somos. ¿Qué tienen que ver mis cuentas con esto? Bueno, lo que intento averiguar es si se sentía usted en deuda con él. No. ¿No? Él le ayudó cuando murió su mujer, es fiduciario de su hermana. ¿Y? Y entre los dos idearon un plan para sacar al camping de la ruina. Hizo el trabajo sucio mientras él estaba fuera. Es ridículo, rotundamente no. ¿Ayudar a su amigo en su peor momento? No, ¿qué va? Ni siquiera me cae bien. Se lo juro, él es la última persona a la que ayudaría. ¿Ha supuesto que eso me hará sospechar menos? Pues él dice que se llevan muy bien. ¿Qué ha hecho para ponerle de mal humor? Fiestas. Gente con pinta de matón. Parejas enrollándose en la piscina. Drogas. Sabe que había drogas, ¿no? Él fue quien los tropeó. Bien, resumiendo. Malcolm se cabrea por el ruido. Dina adora las fiestas. A Malcolm lo despierta por la noche Riley. Pierde los nervios y ¡boom!, lo incendia todo. Primero veamos qué dicen en lugar de adivinar. Usted también lo hace. Yo, pero lo mío es totalmente distinto. ¿Podemos hablar, querido?
Tenemos unas preguntas más sobre la noche del sábado en la hoguera. ¿Dónde estabas cuando salió Malcolm? Pues estaba sentado junto al fuego, hablando con Sal, y Malcolm salió hecho una fiera, diciendo que iba a denunciarnos. Continúa. Dina vuelve de la piscina. Le decimos lo de que va a denunciarnos y ella empieza a gritar que Ryan engaña a Claire. No, no fue así. Es que no se enteró bien. Por el amor de Dios, Ryan. Alguien ha muerto. Ya lo sé. No me gritaba a mí. Le cabreaba que Malcolm fuera un tío tan aguafiestas. Tío, sabes que no es verdad. Estaba criticando a los que ponen cuernos. Dijo que quería echarle la bronca. Gracias. Hay que presionar a Ravert para ver si habló o no con Dina. Esta es Jade, la gente que estaba de patrulla en Parkinthorpe Cliffs. ¡Ah! Jim Viner. Usted habló con él. Cuéntale a ella lo que me has contado. ¿Seguro que es el mismo hombre? Fue hace ya 8 meses. Me acuerdo porque estaba yo sola. Y era mi segundo suicida. ¿Te dijo que iba a saltar? Parecía deprimido. Me dijo que su mujer había muerto. No, no dijo su mujer. Su pareja. ¿Y te dijo su nombre? No. Solo que era el amor de su vida y que quería estar con ella. ¿Por casualidad mencionó cómo murió su mujer? ¿Dijo que de neumonía? Eso, de neumonía. Estupendo. Muy buena noticia. ¿Tenía usted una aventura con Leslie Ragest? Creía que no se sabía. Y preferiría que siguiera sin saberse. Ya, pero es que es algo muy gordo para ocultarlo. No decirlo ni después de su muerte. Casi le llevó al suicidio, ¿verdad? Era por las apariencias. No lo soportaba. Perdí. Ella era como mi segunda mujer, en cierto modo. Y lo mantuvieron en secreto entre ustedes dos, ¿es correcto? Teníamos a personas a nuestro cargo. Pensamos que tal vez en el futuro, algún día. Pero al final no hubo futuro. ¿Cree usted que Malcolm lo sabía? Dina creía que sí. Ya, pero usted... Me pidió que leyera en el funeral. Me dio las gracias por ser tan bueno. Tendría que haber estado loco para pedírmelo, si lo sabía. Creo que Dina pudo decírselo la noche del incendio. Ya. ¿Para usted es posible? Supongo. Pero la culpa es mía, entonces, ¿verdad? No recuerdo nada. ¿Seguro que no? Un testigo dice que Dina se alteró cuando usted llamó a la policía. Quería recriminárselo. ¿Fue Dina a hablar con usted? Sí, es posible. ¿Y qué le dijo? Pasé de ella, estaba borracha. De eso sí se acuerda. ¿Le contó que su mujer le ponía los cuernos con su viejo amigo Jim? Me comentó ese rumor, sí. Oh, ese rumor. Es algo que la gente comenta, pero yo no creo que sea verdad. Ya, pero aún así, ¿cómo se sintió al oírlo? Me enfadé, obviamente. Éramos todos amigos. No es agradable que se inventen eso. Pero ha dicho que Jim no le caía bien. Porque lo mandó todo al garete. El camping era nuestro santuario. Cuando Leslie enfermó, quiso estar más presente. ¿Algo en la furgoneta? Acabamos de empezar. ¿Qué es lo de dentro? ¿Eso? Sí. ¿Gasolina? Pues sí. Está vacío. Quiero las huellas, deprisa. Muy bien, señor Ragert.
Si descubrimos que se provocó con esto el incendio, que lo descubriremos, no le quepa duda, sería mucho, pero que mucho mejor para usted que me dijera la verdad. No sabía lo que Dina tenía dentro. Llevaba ahí 2 días y no lo sabía. ¿Cómo iba a quemar mi propia casa? Tal vez si se sentía engañado. Si le habían estropeado algo valioso. No es eso. No quería vivir junto a un nido de drogas. ¿Está admitiendo que provocó el incendio? Yo no he dicho eso. Estaba junto a la zona de los niños. Se preocupa por la comunidad. Mira qué bien. ¿Y por qué no se quejó a su viejo amigo Jim? Si ni siquiera me arreglaba el calentador, no iba a echar a unos drogadictos, ¿no le parece? Lo siento, querido, pero no le creo. A mí me parece que como le fastidió ese rumor, provocó el incendio para que el rumor no se propagara, se vengaría de su viejo amigo y callaría a Dina para siempre. Vale. Puede que lo provocara. Pero no sabía que había alguien. Había que hacer algo. Quería librarme de las drogas, no matar a Dina. Muy bien. ¿Y cómo? ¿Cómo la mató? ¿Es una pregunta trampa? No. ¿Cómo murió? No entiendo, se... Lo he dicho, provoqué el incendio. Fue un momento de locura. El ruido, la falta de respeto. Me puso contra las cuerdas. Infórmame cuanto antes. Espera. Acaba de admitir que la mató para favorecer al campín. Estupendo. Lo que pasa es que insisten que fue el incendio lo que la mató. No tiene conexión con la llave. Lo han intentado. Han vuelto a analizar el cajetín, pero nada. El Megane, que paró durante unos 30 segundos. No se puede ver si se baja alguien, pero tenemos su procedencia. Venía de Netherfield Hall hacia las 4. Jimbo. El coche de Claire. ¿Estás bien, querida? No, es mi padre. No sé dónde está. Mire. Me da miedo que quiera suicidarse. Sí, ahora mismo. Tenéis que encontrarle ya. No es la primera vez. Gracias, Kenny. Tú no te preocupes, le encontraremos. Tú piensa, ¿hay algún sitio al que haya podido ir? No lo sé. Piensa un poquito más. Señora. Hay un incidente en Abbey Point. Un hombre se ha subido a la muralla. ¡Papá! ¡Suélteme! ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡No! Señor Byers. Jim, bájese de ahí. No tiene por qué hacer esto. Vamos, venga, no tiene por qué hacerlo. ¡No, jefa! ¡Vera, baje de ahí! ¡No! ¡Vera! Podemos arreglarlo. Lo siento. No, no, no lo hago. Seguro que todo puede arreglarse. Mi padre solía venir aquí a robar huevos de pájaro. Hay una especie protegida que anida aquí. ¡Por favor! Oye, eso es su hija. Si hace esto, va a presenciarlo todo y... Ella no se merece eso, querido. Leslie no lo querría. ¡Papá! Vamos, querido. ¡No, jefa! ¡Jefa! Ayúdeme, querido. ¿Quiere? Deme la mano. Así, eso es. Venga conmigo. Vamos, venga aquí. Eso es. La mano. Vamos. Siga. Muy bien. Señora. Ya estoy.
Y yo llamando locos a mis excompañeros. Le interrogaremos mañana por la mañana. Y le haremos una evaluación psiquiátrica. Él no es el único que la necesita. Te he oído. Han rastreado el Megan hasta un sitio en Jesmond. Kenny va para allá. Estupendo. ¿Cómo va Marcus con la causa de la muerte? Muy lento. El estado del cuerpo lo dificulta. ¿Fueron los bomberos los que apagaron la hoguera o fueron los propios jóvenes? Bethany, acusamos a Malcolm de asesinato o de homicidio involuntario. ¿Asesinato? ¿No le prendes fuego a una casa rodeada de bombonas de gas y personas y luego te sorprende si alguien muere? Pero esos calentadores no estaban en buen estado. ¿Estaban revisados? No. ¿Por? El agua. Malcolm se quejó del agua caliente. ¿Los forenses se llevaron toda la basura? Sí. ¿En las botellas? En el laboratorio. Ian. ¿Qué buscamos? Esto. Mira, Hotel Netherfield. ¿Puedes sacar las huellas de esta? Es urgente. Sí. Ryan. Está arriba. Gracias. Hola, Ryan. Quiero hacerte un par de preguntas sobre tu despedida. A ver, ¿cuánto habías bebido? Mucho. ¿No? ¿Mucho champán? No. Creo que sí bebiste champán. No, ¿qué va? No bebimos champán. ¿Y las chicas tampoco? No. No, que yo sepa. ¿Viste alguna botella? No sabría decirle. Estaba muy... No importa. Voy a creer que no lo tomaste. Pero le dijiste a mi inspectora que habías tenido cuidado. ¿Por qué habías tenido cuidado? Porque sabía que la instalación eléctrica era mala. Y con los calentadores no era una buena idea. ¿A qué te refieres con los calentadores? Tenían fugas de gas. Me dolía la cabeza cuando entraba. ¿Y compartiste esa información con alguien? Sí. La analítica. La carboxiemoglobina. Podría ser por una exposición a un nivel bajo de monóxido de carbono durante un periodo muy largo, en vez de por el humo rápido de una hoguera. Podría, pero se habría dado cuenta, dolores de cabeza y síntomas de gripe. Ah, por eso, el paracetamol. ¿Ha confesado a alguien? Todavía no, Marcos. Todavía no. Señor Raggert, cuando Jim no le devolvió sus llamadas, ¿qué hizo usted? Llamar a Claire. ¿Sí? ¿Habló con ella? Le dejé un mensaje. Le dije que Ryan estaba desmadrado con varias chicas. De lo que me sirvió. A ninguno les importa mi sufrimiento. Gracias. La dueña del Megan era una invitada en una boda en Netherfield. Vio a Claire que iba a conducir borracha y se ofreció a llevarla a casa. La dejó en el camping. Gracias, Kenny. Hotel Netherfield. Sí, debí de traérmela conmigo. Lo que pasa es que enviamos esto a examinar antes de que tú llegases el domingo, así que... ¿Cómo llegó allí?
Yo creo que volviste antes esa madrugada porque te dijeron que estaba Ryan. ¿Eso es correcto? Sí. Pero no había nadie, así que recogí todo y me fui. ¿Viste a Dina? ¿O hablasteis? No, qué va. Estaba dormida en el chalet. ¿Por qué no lo dijiste? ¿Fue porque la dejaste encerrada? Mira, tenemos tu ADN en la llave. Uso esa llave continuamente. ¿Fuiste tú quien la encerró allí? Sí. Más alto. Sí, pero solo porque me preocupaba que por su borrachera pudiera hacerse daño. Oh. Es culpa mía que no pudiese escapar. Oh, ya estaba muerta antes del incendio, querida. Monóxido de carbono. De los calentadores. ¡Qué horror! Pobre Dina. De haberlo sabido, habría ido. Que mi padre no lo sepa. Se echaría la culpa. Bueno, a mí me parece que te culparía a ti, porque sabemos que Ryan te advirtió de ese peligro. Lo olvidé. Bebiste. Tu prometido te estaba poniendo los cuernos. Y Dina estaba poniéndolo todo patas arriba. Un fin de semana afuera y hay policía, drogas, sexo en la piscina. Pensaste que era el final, ¿verdad? Pues sí. Pero es un negocio. Me importa, pero no mataría a nadie por eso. No, me refería al final para tu padre. Pensaste que esto le empujaría al suicidio. ¿Recordaste que estuvo a punto la última vez cuando Dina le hizo perder la licencia o eso es lo que le contaste al sargento? Yo no encendí nada. No lo provoqué. ¿La avisaste del peligro? No. ¿La despertaste mientras dormía en el chalet? ¿Hiciste algo para ayudarla a salir? Aunque lo sabías, tú podías haberle salvado la vida. ¿Y decidiste hacerlo? No lo hice. No. Dime, ¿tan mala era su conducta que merecía morir? No fue un castigo, ¿sabe? Solo ayudaba a mi padre. Él se sintió responsable de ella durante años y ella le perjudicó. Cuando vi cómo habían dejado todo, ya no pude más. Esa ingratitud después de que él antepusiera a todo. ¿Y tú eras segundo plato? No era solo yo. Mi madre, cuando estaba viva. Dina siempre fue una carga. En fin. Creí que no sufriría. No duele, ¿verdad? No creas. Provoca ataques en el cerebro muy dolorosos. Temía por mi padre. Pues estás muy equivocada. Dina y su comportamiento. Claro que tu padre podía con eso. No fue eso por lo que quiso suicidarse hace 8 meses. ¿Qué va? Tu padre tenía una relación con Leslie Raggert desde hacía años. Fue justo su muerte lo que le llevó al límite. Has matado a tu tía Dina por nada, querido. No. Dios mío. Dios mío. Os invitaré a cornetos.
Toma. Aiden, pon... Y deberíamos avisar a alguien de las mentiras de su currículum. Les he mandado un email. Oh, bien hecho. No me gustaría que me cuidase cuando sea mayor. No creo que ella quiera cuidarla cuando sea mayor. Es broma. Lo siento. Por meter la pata con Malcolm. No se repetirá. Más te vale. Oh, venga, no te agobies. Eres nuevo. Lo más lógico es que el puesto te venga grande. Les pasa a todos. ¿A sus ayudantes? A todos ellos. Habías pasado una mala racha antes de venir aquí, así que... te daré el beneficio de la duda. ¿Va a tener que dar explicaciones? Ya sabe, por la operación acantilado. No, imagino que pedirán un curso de repaso. Pero te mandaré a ti.